¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto realmente compartir con todos ustedes 12x2. En directo estamos aquí en el canal 12, transmitiendo con todo el equipo técnico, lo cual agradecemos a Sergio, a Gabriel, a Guido, a todos ellos que realmente nos atienden de maravillas y hacen este producto, bueno, en el aire realmente muy, muy, muy disfrutable para todos ustedes. Espero que esa es la consigna justamente, ¿no? Que podamos compartirlo eh, y también homenajear a cada uno de los este, invitados que llegan aquí a 12x2, porque realmente es un alto honor tenerlos con nosotros. Vienen, toman su tiempo, este, bueno, disponen este, de, de, de su tiempo en casa como para venir a compartir con nosotros y con los televidentes. Así que realmente le damos un valor este, importante. ¿eh? La verdad que somos muy agradecidos de todo y cada uno de los invitados que hacen 12x2. Hoy, Está Sergio Prabás con nosotros, así que ya lo presento. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal, Zuki? ¿Cómo andas? Bienvenido, muchas gracias. No, eh, por, por tal... favor, al contrario. Lo que eh. decía recién, para nosotros es un gran honor tenerte, como todos los invitados, porque, bueno, claro. hay que dejarlo lo de casa y eso, tomarse... En el caso tuyo vivís en Playa Unión. En Playa Unión. Claro. Ni bien me hiciste llegar la invitación. Sí, sí. Me gustó, sí, dije que sí. sí y agarré el auto y me vine. Y estamos saliendo, estamos saliendo nosotros en, en Playa Unión, salimos en Rawson, salimos en Gaiman. Así que bueno, estamos en directo para todo el valle y también para Puerto Madryn. Así que bueno, hay mucha gente amiga que se va a poner contenta. Seguramente. al verte, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya en, en Playa Unión o en, o en la provincia del Chubut? En la provincia del Chubut hace 33 años que mm. estoy. Llegué en julio del año 88. Mm -hmm. A pesar de la tonada, este que parece que hubiese llegado ayer, sí. en realidad. Eso es un sello así, ¿no? Es un sello, sí. Eh, no sé a qué se debe, ¿no? mm. nunca me puse a pensar en realidad, ¿no? Pero sí, hace 33 años, es toda una vida, una hermosa vida que uh -huh. llevo acá. Mm. Y la decisión, siempre pregunto lo mismo, ¿no? Porque uno es patagónico, qué sé yo, bueno, este, nació por estos, estas ciudades, estas localidades, pero venir desde el norte, en este caso como vos, que venís de Córdoba. ¿Por qué elegiste la Patagonia? Y por qué, bueno, por qué viniste a Rawson, ¿no? Yo elegí salir de Córdoba ah. porque a mí nunca me gustaron o sí, en realidad no me gustan las ciudades grandes, uh -huh. ¿no? La demanda de energía que te hace una ciudad grande para vivir y para circular y para desarrollarte uh -huh. es enorme y muy rápido te terminás alienando y comenzás a eh, disponer de poquísimos espacios. Para lo que uno verdaderamente quiere hacer y termina siendo un autómata. Mm. Ese fue uno de los primeros motivos por los cuales me fui. Y segundo, que, este, bueno, yo pertenezco a una familia muy grande. Mi papá era médico psiquiatra. Este, y yo quería salir del entorno familiar también, quería irme lejos, uh -huh. quería llegar a algún lugar donde lo poquito o mucho que yo pudiera hacer lo haga por mí mismo, por uh -huh. mi nombre y no por ser hijo de el doctor Pravas. Uh -huh. ¿no? Entonces, ese es un segundo y muy importante motivo para ir. Y el más importante de todos es que mi compañera de vida, Cecilia, Cecilia Mullins, eh, coincidíamos, los dos pensábamos lo mismo, así que. Emprendimos la, ah. el proceso migratorio, que felizmente se pudo dar mm. en nuestro país y no en el extranjero. Eh, y llegamos a Rawson y yo la verdad que me adapté rapidísimamente. Me gustó, me, me, me enganché. Me, vos sos periodista, tu profesión de periodista? Mi profesión es el periodismo, ah. exactamente. Rápidamente me conseguí trabajo, me comencé a hacer un lugar y siempre dentro del periodismo. Yo, Después que pasaron estas tres eternidades, como digo yo en broma, que son los últimos 33 años de mi vida, este, yo soy un agradecido porque hace 33 años que vivo de lo que escribo. Uh -huh. Y yo nunca este, imaginé que eso se podría dar, al menos en el contexto de... ¿Por qué estudiaste periodismo? ¿Por, por había la familia? ¿Por una...? Estudié periodismo porque nunca quise ser médico. Ah. <laughs> En realidad había una presión familiar muy grande para seguir la tradición de la medicina y yo no quise estudiar medicina y siempre me gustó el periodismo y las letras, ¿no? Y había un par de tíos periodistas en la familia que seguramente influenciaron. Uh -huh. Mi abuelo materno eh, fue un gran periodista y escritor de las décadas del 40 y del 50 o sea, en había, Buenos Aires. Había, había. Eh, así que tal vez por ahí mi abuela Leonor es la que también mi abuela materna es la que más influyó en, en quién soy hoy. ¿no? Uh -huh. Y la otra, el otro motivo es que estudiar periodismo a mí me acercaba a la literatura. Claro, claro. Me hacía sentir que yo podía estar cerquita. Claro. Nunca desconocí el cruce maravilloso que hubo claro. entre escritores y, y periodistas. En la traducción en todo lo que significaba. La... Y yo soy periodista no, gráfico, no, así no, que no. pude vivir algo de ese... ¿Acaso hasta trabajar en Córdoba en algún medio? En, sí? en, en medios sindicales, ah. sobre todo en Córdoba. Mm. Mi verdadera experiencia, tanto como profesional y como artista y como ser humano, yo las hago acá. Mm -hmm. Yo llegué de Córdoba con una muy buena primera formación, pero sin experiencia prácticamente claro, la práctica, laboral. Yo claro. la hago acá, por eso estoy mm. tan agradecido porque mi desarrollo como artista y como profesional fue acá. Mm. Estaba pensando eh, la docta, ¿no? Este Córdoba. La, la docta. Doctoral, pero por la abogacía. Doctoral por la abogacía. O bueno, también exactamente. será por los médicos, no sé, pero bueno, no, por, la abogacía, sí, sí. por la universidad. La universidad. Por la universidad, uh -huh. porque la Universidad de Córdoba fue la primera uh -huh. en América Latina en largar uh -huh. la reforma del 18, que es uh -huh. son reformas que aún siguen vigentes con el gobierno tripartito de la universidad y toda uh -huh. esa cuestión. Uh -huh. Sí. No es un mundo que yo haya transitado porque yo no anduve por la universidad. Uh -huh. Grandes discusiones con mi padre porque yo le decía, yo no quiero ir a la universidad, yo quiero ser periodista. Uh -huh. yo, a mí me interesa ser periodista y ser un buen periodista. La uh -huh. universidad no me va a enseñar a ser periodista. Uh -huh. Los medios me van a enseñar a ser periodismo. Uh -huh. Estudié periodismo en una gran escuela de periodismo que hay en Córdoba, pero que no es universitaria. Claro. Otra grieta más con... Uh, nivel viejo. terciario, pero no universitario. Claro, tal cual. ¿Por este, la formación no era libresca como la de la universidad, pregunto, sino que era práctica. Claro, te pregunto por lo de Córdoba, que uno asocia desde el sur, te hablo mm. en esa época y más en esa época también. Este, el hecho, bueno, lo asocia con, en, en la materia festiva con el cosquín, en materia artística, en, en, bueno, en, la, en el clima. Hay mucha gente que elige desde, la, desde nuestros lugares ir a vivir a Córdoba por el clima. Por el clima. En su momento era también, también se hacía un turismo sanitario. Mucha gente iba porque el clima le quedaba bien. Bueno, claro. Todo una historia, así con el norte, ¿no es la realidad? Con el ¿no? norte, sí, con el norte. Sí, sí, por sí. eso te pregunto. Bueno, a mí, eh, otra, no sé si contradicción uh -huh. o descubrimiento, eh, a mí me gusta el clima de Acá. Claro. Yo, al, yo tomo conciencia de lo que sufría el clima de Córdoba, uh -huh. ese clima tan húmedo, tan caluroso, uh -huh. tan. Córdoba es un pozo, uh -huh. y como uno vive alienado, no va a las sierras todos los fines claro, de semana, si claro. estás corriendo. Estás trabajando. está laburando claro, todo el tiempo. Entonces a mí me sentó muy bien. veranos impresionantes. Claro, vos tenés seis meses de 40 sí. grados de calor. Y acá te encontraste con mucho, bueno, del norte muchísima gente. Obvia, obvia, Mucha gente. Sí. Las grandes migraciones internas sí, sí. Eh, son un, un elemento muy particular y muy sí. distintivo, ¿no? En, sí. en general en la Patagonia. ¿Cómo arrancaste en escribir, con el grupo literario? Te asocio también con el tema de la pintura, bueno, con mucha gente vinculada al arte, ¿no? Acá. ¿Cómo fue tu inclusión acá? Y porque yo tuve la posibilidad de vincularme rápidamente con la cultura de la provincia a través de uno de los trabajos, de los tantos trabajos que tuve acá, que fue trabajar en la Secretaría de Cultura de la provincia. Sí. Y ahí tuve la posibilidad de recorrer mucho el interior, de conocer un poco la idiosincrasia, vincularme con muchos artistas y comenzar a escribir en los diarios. Por uh -huh. supuesto, que era uno de mis sueños. ¿no? Uh -huh. este, y así muy de a poco, pero muy tempranamente yo me vinculo, no solo con la cultura, sino con los grandes medios de comunicación de acá de la provincia. Y ahí comienza mi primera inserción en, el, en este doble mundo del periodismo y de la cultura. ¿no? Uh -huh. Y acá me doy cuenta de una cosa, Fernando. Yo en Córdoba me formé para ser narrador. Yo quería ser un narrador y me estudié a todos los clásicos desde los rusos para acá a todos. Y yo acá me doy cuenta de lo que sufría escribiendo narrativa y de lo que yo disfrutaba escribiendo poesía. Uh -huh. Yo me descubro como un poeta acá. Uh -huh. Otro de los grandes redescubrimientos que hace uno cuando hace un proceso migratorio completo uh -huh. y te das vuelta como una media para reaprender uh -huh. en todos los sentidos, ¿no? Este, entonces cambié totalmente el eje de mi vida, inclusive mi profesión que intenté encolumnarla especializándome en cultura uh -huh. en general y en literatura en particular y comencé a escribir eh, generalmente sobre eso. ¿no? Uh -huh. Y poesía. Y poesía en género, particular. Un género que no digo que están de sus ni mucho menos. Pero un, no, eh, contamos un poco más de Más apartado, no, apartado, no, claro, más apartado sí, porque sí. la poesía es la hija pobre de la uh -huh. literatura en general. Uh -huh. No vende, no se edita, salvo por la autogestión. No hay, no hay una editorial grande ni mediana que te diga, bueno, te voy a editar tu libro de poesía. No existe, no hay nicho literario para la poesía, salvo los consagrados o los clásicos. Claro, nos quedamos ¿no? allá en los clásicos. Claro, ¿no? del, tal cual. De, de, en este momento estoy recordando, sí, desde, no sé, del colegio secundario, de aquellos, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, eh, a mí siempre me interesó la poesía y acá la pude comenzar a, a transitar, a estudiar, a ejercer, uh -huh. a enseñar, inclusive, porque siempre hemos vivido con el mito de que la poesía no se puede enseñar, de que no se puede aprender a escribir poesía, uh -huh. de que si no te toca el rayo celeste uh -huh. o no vivís en la, la torre la de la marfil, mus las musas. Claro, si no te tocan las musas, uh -huh. no es posible. Y no. Como cualquier actividad humana que desarrolla el hombre en eh, nuestra especie, hombre y mujer, este, la poesía se aprende, se uh -huh. aprende. Se aprende, podés aprender a disfrutarla, puedes aprender a leerla, podés aprender a escribirla también. Contame un poco también lo del periodismo, de, no sé si de investigación, pero sí esto, ¿no? El periodismo junto a la literatura, escribir lo que ocurre en la calle, porque vos también hiciste varios trabajos sobre Rawson, por ejemplo. Está bueno que lo comentemos en este momento. Sí, porque eh, hay una investigación allí de los vecinos, de la gente, estar atento a lo que ocurre, que ese es un trabajo periodístico, indudablemente, pero bueno, está asociado a esta investigación, ¿no? Investigación, es una, una, investigación? no sí, investigación, exactamente? Sí, sí. Es eh, tratar de agudizar el punto de vista y, el, y algún método de observación. Con personajes, ¿no? ¿eh? claro. Toda comunidad está llena de historias extraordinarias. Claro. Historias extraordinarias que han sido producidas por personajes uh -huh. extraordinarios. Y Rawson no carece de ellas, como no lo carece Gaiman, Trelew, Puerto Madryn, cualquier población, por grande o pequeña que uh -huh. sea. Hay que aprender a mirar y hay que salir a buscar. Claro. Y hay que hablar con la gente que sabe, que son los viejos. Uh -huh. Yo, en una época, para. Para los diarios en los que he trabajado, me la pasaba buscando datos ¿no? y recorriendo las casas de los viejos pobladores de Rawson, por ejemplo. Uh -huh. Grabador en mano, mate y te pones a hablar con ellos y los grabas. ¿no? Uh -huh. y después, permiso, lo puedo grabar. Exactamente. Eh, sí, permiso, señor, lo puedo grabar. Sí, hay, hay que tener bueno, esos no, tiempos. tiempo y tener. Este, y por ahí es una vez, y dos y veces, la gente, tres, tiene tres veces. confianza con quien está, porque claro. no es fácil. Hasta entrarles. Y. Uh -huh. La investigación se resume a eso, a aprender a mirar y aprender a poner en valor mm. lo que la gente ha producido para su comunidad. ¿no? Y es importante que se conozca, porque uno no ama lo que no conoce. Claro, claro. Entonces, para amar, uno tiene que dar a conocer. Y otra cosa también importante, me parece a mí, este, creo no, no estar errado, es el hecho de que tenemos una historia corta y, y de muy pocos años. Entonces, por allí te encontrás con los actores, con aquellos que fundaron un club, con aquellos que fueron constituyentes de la provincia, con aquellos, aquellos que fueron funcionarios, que fueron X, jugadores de fútbol, lo que fuera. De lo que fuera. Este, en cualquier o, ámbito. grandes cantantes o boxeadores, que, yo, sí. que los ves y compartís con ellos porque tenemos una historia joven como provincia. Bueno, yo me fasciné ¿no? cuando lo conocí sí. a Malvarez, por ejemplo. Ah, Mingo yo a Mingo Malvarez lo vi siempre por televisión sí. en esa en su carrera claro. en la década del 70, pero en esas dos peleas pero extraordinarias vos lo veí, que tuvo. Lo veías en Córdoba cordo, en cuando claro, era chico. Claro. Porque él peleó en el con Coloradito López sí, y se, con. Seten, en la época eh, de Monzón, 75, 76. Exactamente. Sí, sí. Y después cuando lo conocí acá, era, ah, era tío, como claro. conocer a Mick Jagger para claro, mí. Yo claro. lo veía en los diarios y en la tele nada más. Claro, y aparte que me encanta el boxeo, uh -huh. eh, para mí conocerlo a él fue un flash. Uh -huh. ¿Qué es lo que estás diciendo vos? Te encontrás con la gente acá. Claro. Te claro. con la gente acá. Claro. En el norte eh, hay 500 años de historia. Claro. Es distinto. Eh, que puede, eh, no podés hacer nada contra eso. Te puede uh -huh. gustar o no y es muy difícil meter la cuchara. Uh -huh. En las poblaciones más nuevas, donde la historia es más corta, este, es muy hermoso porque hay mucho terreno para trabajar. Yo no digo que haya nada para descubrir, pero hay mucho terreno para trabajar. Tenemos para hacer, Exactamente. para trabajar. Mucho. Para en nuestra labor mucho. periodística. Tal cual. Esto es inquietud. O sea, en esto creo que estamos es de acuerdo. Sí. O sea, alguien con ganas y este, hace una nota con un grabador o una... Hoy con, bueno, con los, vos también estuviste en la transición. bueno hablar de esto con vos en la transición, porque de los años setenta y pico a hoy han cambiado radicalmente todo lo que es este, las la filmaciones, la el audio, la tecnología, la tecnología las claro. computadoras, bueno todo lo que significa cómo nutrirnos de la información. No sé en el caso tuyo cómo estudiaste, si ya estaba a fondo el tema de internet o no todavía. No, no existía, no existían los teléfonos celulares. Mm. Eh, yo empecé trabajando en una Olivetti eh, Lexicon 80 que todavía tengo claro. eh, y era te mi te herramienta te de trabajo, una máquina de escribir y un grabador. Este, que era un mamotreto, así el grabador. Que tenías que hacer, desgrabar todas las notas. Claro, tal haciendo. cual. Tal y cual. la búsqueda, porque yo también siempre pregunto, y le pregunto a los muchachos que trabajan por allí, con uno que tiene unos años más, el hecho de poder, bueno, nutrirse de la información, porque era, mañana arrancás, abrís internet, Google, cualquier buscador y tenés miles de noticias, o sea, por allí uno tiene que tener la habilidad de elegir claro. lo que uno cree conveniente que el público está por supuesto cual. Está bueno antes eso ¿no? lo hacías con los diarios y con los libros claro. y hablando con la gente claro. hablando con la gente que uno creía que, uh -huh. que podían ser depositarias de algún tipo de saber que uh -huh. iba a ser este muy atractivo para la crónica o para la nota periódica. cómo estás con las redes sociales Sergio estás trabajando sí yo me llevo ah. trato de llevarme bien porque uh -huh. eh, Suponen desafíos mm. y a mí los desafíos siempre me tonifican, me Pero ponen bien. ¿Pero son para bien. interactuar o son para, para publicitar tus obras, para puntos de vista? Lo, o es para lo interactuar utilizo para también. las dos cosas. Ah. Eh, he tenido que meter cabeza para no quedar afuera también, ah. ¿no? porque hoy gran parte del trabajo nuestro uh -huh. pasa por las redes sociales, uh -huh. así que hay que readaptarse y reaprender permanentemente. Uh -huh. El aprendizaje no termina nunca. Uh -huh. Lo hago para difundir mis obras y obras de colegas claro. y hacer circular información uh -huh. y interactuar interactúo poco. Uh -huh. Yo no en eso ¿No reconozco... de divertir opiniones, esta historia personal es así o no? No, 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 claro. no. lo utilizo como un medio de comunicación. Claro, claro. Para hacer circular la obra que a mí me interesa, mm. o darle una mano a alguien para difundir, mm. o difundir mi obra propia. Claro. Pero no soy de, no tengo Twitter, no tengo Facebook, claro. yo tengo el Instagram, claro. este, que me, bueno y el WhatsApp mm. y, el, pero qué maravilloso, qué maravilloso, no y te acerca eh, mucho, maravilloso, es te acerca extraordinario, mucho. Es una herramienta pero hay especial. que meterle cabeza porque sí. todo pasa por ahí. Claro, y escúchame una cosa, ¿cómo anduviste con la pandemia? Bueno, o estamos con la pandemia todavía, Seguimos que, bueno, todavía, bueno. Sí. Me refiero al hecho de no poder circular, de no poder salir, bueno, todo lo que transitamos durante el año pasado, ¿no? A partir de marzo, Y por fue allí. una sorpresa Ay. enorme, fue en como una tuyo, ¿cómo, cómo como una mala viste? película de ciencia ficción sí. al comienzo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. A mí al principio me hizo acordar mucho a la década del 70 en Córdoba, uh -huh. cuando había tanta policía y militares uh -huh. en la calle uh -huh. que no podías salir a la esquina que había un retén policial uh -huh. que te enganchaba este, por cualquier cosa, y vos decías, uh, ¿te traje los documentos, no traje los documentos. Uh -huh. A eso me hizo acordar. Pero bueno. ¿Vos viviste era... la adolescencia, la previa al golpe del 76? Claro, claro, en Córdoba. O sea, el 74, sí. 75, esa previa. Y arrancó el 74, 75, sí. sobre todo, fue sí. muy bravo. Sí, sí. Y bueno, después del 75. ¿Vos como adolescente total? Claro, 14, claro, 15 de años. Claro, yo 14, 15 años. Ah, sí. ¿Tenés sí. un recuerdo de todo eso bien? Sí. Absoluto, ah. sí, absoluto. Yo me acuerdo haberme ido uh -huh. a dormir. Todas las noches, y había por el barrio, porque sería por ahí, por la cercanía, siempre había frenadas, siempre había gritos, siempre había tiros. Recién estábamos hablando hasta de, 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 del vocabulario que usábamos, ¿no? Este, una cosa que parece que quedó allá en la prehistoria, ¿no? Pero el celular, por ejemplo, el celular, cuando. Se, el, nosotros usábamos. El celular era el militar, era el que venía por allí. Claro, cuando uno cual. estaba en, la, en las confiterías, o qué sé yo, paraban el celular, prendían las luces y. Y requisaban, ¿te acuerdas de eso? ¿no? Es sí, una era una, una especie de camioneta circular. con las... Con los sí. los extremos del costado abiertos, sí. donde se bajaban por lo menos ocho tipos. Sí, sí, sí. Ocho, diez Prendían personas. las luces de donde fuere mm. y el documento. Documento yo, y echa. adentro, claro, arriba. Claro. El camión celular. Y también Córdoba siempre se, este, fue protagonista en la historia argentina y es protagonista o no estos días que pasaron. Sí, este, claro, tal cual. De, bueno, el Cordobazo famoso, 68-69 fue. Año 68. Sí. año 68. Uh -huh. Sí. Fue, Pero fue. muy chiquito, eras vos. Allá. Yo tenía, Pero, yo tenía nueve años, yo tenía nueve años, sí. Pero queda en la memoria colectiva eso. ¿no? De queda en la memoria colectiva. Yo ahora estoy trabajando en un libro que son poemas de infancia, uh -huh. donde trato de ver este, todo ese uh -huh. tipo de cosas, los sucesos de los alrededores, sí. está el cordobazo en, en también, tu, en, eh, eh, de cuando yo era chico. De, lo que, de tu recuerdo chico. emotivo. Mi recuerdo, claro, la memoria emotiva, la memoria sí, emotiva. La, memoria emotiva. Sí. la relación con mis padres, mis ah. hermanos, individualmente con mi mamá, con mi papá. Ah. ¿Cuántos sí. hermanos tenés, Sergio? Dos. Ah. Tenía dos. Mi hermana murió hace cinco años de cáncer uh -huh. y mi hermano este, Juan, que vive en Córdoba, somos los dos últimos que quedamos, digamos, ¿no? Uh -huh. Porque todo el resto de nuestra familia no está más. Uh -huh. Sí, por supuesto, nuestra descendencia, los hijos, este, ahora tengo una nieta, uh -huh. pero de aquel primer tronco familiar quedamos mi hermano y yo, nada. Más. Sos abuelo. Soy abuelo, ah. hace muy poquito. Bueno, contame el estado, a ver, hace poquito, el hace estado poco. del abuelo, ¿cómo es? Y el estado del abuelo es una, es una experiencia, una experiencia maravillosa. Uh -huh. La distancia pone un poco de, de freno al arrebato emotivo porque no están no cotidianeidad. No, no están con vos acá. No, no, no. viven lejos. Mi hija ah. vive en Córdoba, ah. con su pareja y sí, con sí, Gina, sí. mi nieta. Sí, sí, sí. Bueno, yo ya asumí que mi relación va a ser así, tres o uh -huh. cuatro veces por año. Este, pero es una delicia, es mm. una maravilla este, poder ver eh, que nada que la vida continúa y que uno ya, eh, yo los veo a ellos con un mundo por delante, con todos sus sueños y sus proyectos y ya está, es como sentir, está, hay algo importante que está hecho ya, mm. que es que la vida continúe. ¿no? Mm. Mm. Bueno, te propongo una pausa, eh, vamos a hacer una pausa no? comercial. Eh, estamos con Sergio Pravaz charlando sobre la vida ya vamos a hablar de los libros tuvo la gentileza también de traerme dos de sus obras que me las ha dedicado, ahora las vamos a presentar como corresponde pero lo cierto es que siempre es un encantador hablar con Sergio Pravaz, espero que en casa lo estén pasando también como nosotros ahora en este momento tenemos que presentar los auspiciantes que gracias también a ellos estamos con toda la programación ¿eh? ya volvemos Senda SRL. La higiene es salud. Ross Brokers. Seguridad y confianza. Tu buena inversión tiene un nombre. Imagen inmobiliaria. En Irigoyen 835 Trelew. Imagen inmobiliaria. Denadei Neumáticos, distribuidor oficial FATE, servicio de alineación y balanceo, llantas originales y deportivas, planes de pago para todos los presupuestos, tarjetas de crédito, 12 y 18 cuotas. Encontranos en Hipólito en 1465 Trelew y en Puerto Madryn, Avenida Gales 315. Denadei Neumáticos. Experiencia, responsabilidad. Y la mejor atención. Nos estamos preparando. Volvemos a entrenar. Gimnasio saludable C. Aparato y musculación. Spinning. Pilates. Funcional. K. Entrenamiento al aire libre. Asesoría y planes de entrenamiento personalizado. Consultas nutricionales. Kinesiología. Masajes. Planes para toda la familia. Además, promociones por pago adelantado. Viví la experiencia de entrenamiento en el SEC. Vos estás listo, nosotros también. Gimnasio Saludable se bajo protocolo COVID-19. Trelé, Rawson y Puerto Madrid. El gremio más grande de la actividad privada. En Casa Texaira vas a encontrar todos los artículos de almacén al mejor precio. Disponible para todos los comercios y público en general. Comprá por producto individual o paquete. Ofertas promocionales todas las semanas. Compra más y ahorra mucho más en Casa Texeira. 25 de mayo 476. Lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 16 a 19:30. Sábado de 8 a 12. 20 de junio 1120. Lunes a viernes de 8 a 16 horas y sábado de 8 a 12. Mira qué buena noticia. Los miércoles en estación de servicio Puma Treleu, 5% de descuento en naftas. Los jueves en Action Evangelina Treleu y Action Bruno en Puerto Madryn, 5% de descuento en naftas entreleu. Estaciones de servicio Puma y Action Evangelina en Puerto Madryn, Action Bruno te traen muy buenas noticias. Bueno, estamos con Sergio Pravás, este amigazo, con Textos Bizantinos, que es una de las obras que va a presentar estos días, que nos va a contar ahora, que tiene la amabilidad, bueno, dedicarnos, y eh, lo pongo aquí en la pantalla, señor director, discúlpeme si lo pongo en un compromiso, pero bueno, ya vamos a tener tiempo de darle el marco que corresponde. Textos Bizantinos, que nos encontramos también con las ilustraciones hermosas, hermosas hay que decirlo, de Leonardo Mesetti. Contame, por favor, Sergio. Bueno, este libro. Eh, a mí me dio mucho gusto editarlo. ¿no? Uh -huh. eh, hacía tiempo que tenía esos textos dando vueltas, que giraban, que giraban, que no le encontraba título. Y cuando le ofrezco a Leonardo Mesetti, un gran sí. maestro del arte pictórico de la saludo, provincia, eh, eh, si tenía ganas de, de participar del proyecto y aportar alguna ilustración, este. Lo agarro en una etapa de experimentación con un, una especie muy particular de collage que estaba haciendo él. Y yo cuando lo vi dije, pero esto son, es arte bizantino por las imágenes que, que yo veía que él estaba trabajando. Mm. Y como el libro va de eso, tiene que ver con algún aspecto de mi religiosidad, mm. dije, se tiene que llamar textos bizantinos. Claro. Se tiene que llamar textos claro. bizantinos. Y gracias a eso conseguí el título para el libro. Esto, ¿Cuándo lo presentas? Hoy es jueves. Mañana viernes. Ah. Mañana viernes a las 19 horas uh -huh. en la Biblioteca Popular Aciencia Bejón junto a Gastón Sirixman. Ah, otro. Vamos a estar ah, dialogando con Gastón Sirixman. En un diálogo. En un diálogo. Ah. Y va a haber música de Milton ah, Reese y Patagonia Country Folk. Claro. Bueno, grandes amigos. ¿no? Grandes amigos, sí. Bueno, muy y Gastón también, eh, un, un y muy talentosos al, todos. Al audiovisual. Muy talentosos Estar todos. Está muy bien. Así que mañana a las 7 de la tarde. Mañana a las 7 de la tarde en la uh, Biblioteca Popular Asencia Bayón de Playa bueno, Unión. Bueno, y si aquellos por allí que vienen el programa que va a ser mañana viernes, la repetición de este programa a la tarde va a ser, bueno, este hoy a la tarde, <laughs> a las 7 de la tarde. Exactamente, tal cual. Bueno, escuchame una cosa, y El Tumbador de Árboles que trajiste y tuviste la amabilidad también de traernos, contame un Ese poco. Ese libro lo quiero mucho yo. Sí. Lo quiero mucho porque es eh, un libro que, que... A mí me gusta mucho el género de la crónica, uh -huh. me encanta. Y yo lo que intenté experimentar en ese trabajo que tenés en tus manos fue eh, suspender el dato duro del periodista, de la crónica, uh -huh. por el vuelo de la imaginación, por el dato poético pero que aún así no deje de ser una crónica. Y quien esté leyendo eh, ese texto siga creyendo que es una crónica periodística, uh -huh. porque tiene la forma de una crónica periodística, pero con un giro, todos los personajes que aparecen en ese libro, que son gente que yo admiro en definitiva, Walt Whitman, La Negra Sosa, Frida Kahlo, eh, Fabio, bueno, todos esos personajes... Todos están vinculados a Rawson, uh -huh. Paco de Lucía, uh -huh. todos están vinculados ¿Cómo lo a pa o nacieron en Rawson. ¿Cómo lo trajiste oh. a Paco de Lucía, contame? A ver. A Paco de Lucía, a y hay una anécdota maravillosa sí. con, con Paco de Lucía. Paco de Lucía se crió este, en el barrio San Ramón uh -huh. y aprendió a fumar y a jugar al fútbol, siendo arquero uh -huh. en el barrio San Ramón, uh -huh. y este, sus primeras incursiones con la guitarra la hizo también en el barrio San Ramón obviamente uh -huh. y una vez una periodista me pregunta cuando estaba presentando el libro en el año de 2016 2017 Sergio yo no sabía que Paco de Lucía había, había nacido, nacido en claro, Rawson bueno. claro. qué claro. extraordinario y qué él es. tampoco <laughs> y él tampoco sabía que había nacido en Rawson claro pero fue de la ternura tan sí, lindo sí, sí, eso sí. Que bueno, este ese es el juego de imaginería que yo hago con estos textos. Uh -huh. a, a esta gente que yo admiro, que es una galería de personajes, todos están vinculados a Rawson. Uh -huh. O en el carnaval, o en Los Botes, o a Germinal. Recién o... me acordaba también cuando hablabas de, de, de Mesetti, de Gereña, me acordaba de, de Gereña, Miguel Guereña Gran pintor y gran maestro sí. de la pintura y también. qué bárbaro, ¿no? El, el tema de Rawson y Playa Unión, porque ahí también un montón de gente dedicada. a Ariel Testino también lo mandó a Ariel Testino. Carmen Larraburu Car fue otra Carmen artista. Carmen Larraburu. Muy ¿no? querible, Hubo además. Un momento que había, bueno, debe haber ahora en este momento, muchos pintores radicados, me refiero, ¿no? Muchos en pintores. En Playa, en Playa Unión siempre ha habido muchos pintores. Sí. Sí, sí. Estaba sí. el grupo Meseta también. El grupo Meseta. ¿Vos estuviste interactuando con ellos? Sí, con el Meseta estuve en una época trabajando, me invitó Miguel claro. a integrarlo y como a pesar de que yo no trabajo con el arte plástico, yo quería introducir la poesía en el mundo de la pintura. Sí, sí, sí. Entonces pensé, pensé que lo mejor era intervenir en el espacio geográfico de la pintura, del cuadro, uh -huh. con poesía. Hicimos una muestra eh, muy interesante con Messetti por esos años que se llamó La lengua en el ojo, claro. que era eh, poesía en un viejo... Ventilador industrial, en unas banquetas. Ha participado en un también en varias muestras, ¿no? Este, bueno, muestras de todo aspecto, pero has estado en el exterior también. Contanos un poco esas experiencias. Sí, he tenido la posibilidad de viajar a Cuba y a México, y a México dos veces sí. a presentar mi obra, a mis libros, a hacer lecturas públicas, uh -huh. este, en Chile también, eh, que es una verdadera satisfacción. La primera vez que fui a México fui con un libro de crónicas muy local, que se llama Papeles de la Mirada, uh -huh. que son todos libros sobre Rawson, todos textos sobre Rawson. Y yo decía, ¿cómo voy a presentar este libro en México claro. si no saben ni siquiera dónde existe, puede existe Rawson? Claro, claro. Claro. Pero la magia del arte es maravilloso. ¿Cómo? ¿Cómo se enganchaba la gente con los textos? ¿Y cómo te preguntaban uh -huh. sobre algo con tanto color local uh -huh. como son esos textos de, de papeles de la migrada? ¿no? Uh -huh. En algún momento, hablando de los pintores, hicieron también exposiciones, ¿no? Una, una, un momento. Hubo una, una, un, una época. un puente, ¿no? Sí. Entre Rauso, entre, Rausso, entre sí. el EU y el DF, y el DF, mexicano. El DF mexicano. Sí. Que estaban unas Porque galerías. fueron muchos, muchos. Hay una sí. galería maravillosa sí, debajo sí, de la sí. Plaza del Zócalo, esa sí, plaza gigantesca de, sí. de la Ciudad de México, que se llama Un Paseo por los Libros. Sí. Todos los editores de mexicanos mm. se han unido mm. y en un kilómetro debajo del subterráneo, sí, sí, en el subterráneo, sí, 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 sí. han hecho un emporio comercial gigante lleno de editoriales y de librerías. Ahí, se, ahí han ido ustedes también. Ahí con... hemos ido varias veces a presentar. Hablando de eso, ¿cómo es editar en la Argentina y editar en la Patagonia? Porque también es esto un tema este, lo, lo dificultoso por allí que se hacía por lo menos antes de internet, también acá tenemos que hacer. Sí. Me parece que un punto Hay un y aparte. ¿eh? Un Hay un punto y aparte, aguas. ¿no? Sí. Porque indudablemente las posibilidades, lo, lo, lo relaciono con la música. Grabar un disco era grabar un disco era una cosa imprensada, o sea, para muy pocos por, por un montón de aspectos. Hoy gracias a Dios con la computadora entre otras cosas están si la que en las distancias. Claro, en, en tu casa por así podés hacerlo. Me parece que en, en lo, el tema de la edición cómo está bien hacer sí. arte en Argentina sí. es difícil sí. porque Argentina es un país difícil sí. Sí. y complejo para cualquier actividad sí. humana. Pero, vos estás viviendo en Argentina, ¿no? Sí. ¿Cómo? Este, ¿En Argentina te referís? En eh, Argentina, por supuesto. <risa> <risa> Pero es muy, es muy difícil editar en Argentina, mm. porque eh, si vos lo pensás en términos económicos, no vas, obviamente que no vas a recuperar absolutamente Tomás, claro. nada de la inversión Tomás. inicial. Tenés que plantearte objetivos mucho más elevados, porque si no, tenés que estudiar ciencias mm. económicas o dedicarte mm. a la política, porque mm. no vas a sacar un peso ejerciendo el arte uh -huh. es muy difícil pero la tecnología sí nos ha achicado la distancia en las posibilidades de difusión claro. y sobre todo la pandemia nos ha el mundo virtual que nos ha presentado la pandemia eh, que es un punto muy positivo y de aprendizaje nos ha permitido participar de foros oh, claro. viajar a presentar tus cosas yeah. y a hablar eh, a Europa, a sí, Estados sí, sí, Unidos, sí. a México, a través del Zoom sí, o sí, del Meet sí, o de todas las tecnologías. Es... O tomar clases. Ah, sí. Se ha achicado, se ha achicado la distancia. Uh -huh. Hoy es posible hacer inmensamente mucho más uh -huh. de lo que podíamos hacer hace 10, 15, uh -huh. 20 años. ¿Y vos imprimís tus tu textos, todos todo estos trabajos? Todos, ¿cómo? casi todos mis libros. Yo claro. he tenido, eh, alguna vez he tenido la fortuna de que me han impreso mis libros y yo no he tenido que poner un peso. Uh -huh. Ha sido es muy pocas ocasiones, sí, acá está, claro. Claro, Tal cual. Nos interesa tu trabajo, bueno, y que estamos dispuestos Pero a... Pero en general sí. es toda autogestión. Claro. Es toda autogestión. Claro. Hay que darse que una, una pequeña organización para, claro. para poder conseguir el dinero, editar, este, y bueno, eh, a partir de eso, tratar de hacer circular tu obra. ¿no? Mm. Y, la, y contame un poco, y a la gente también que te está viendo, y seguramente se va a interesar en el tema de la poesía, ¿no? porque dictás talleres de poesía, también estás en la universidad, eso me gustaría no olvidarnos de comentar, porque es muy interesante. Seguramente después de esta nota va a haber gente que va a decir, bueno, me quiero comunicar con Sergio, me interesa, bueno, no sé si en este momento se están dando las clases o no, porque sí, sí, ya sí, estamos sí, se están hablando dando las con el tema de la pandemia, cómo será, si virtual o será presencial, eso lo vas a explicar vos, pero me refiero a que seguramente el año que viene va a haber interés en tus cursos y en tus talleres. ¿no? Contanos un poco de esto, por favor. Bueno, el taller Carpintería de Palabras nace a iniciativa de, de hace ocho años, a iniciativa de la Biblioteca Universitaria Gabriela Puentes, uh -huh. cuyos miembros, los trabajadores de ahí, son gente muy amiga, y ellos me propusieron hacer un taller de poesía en el ámbito de la universidad. Uh -huh. Y estuve casi cuatro años dictando la carpintería de palabras en la universidad. Después, por la pandemia, hubo que cerrar. No lo volví a dictar ahí, pero eh, comenzó a, a ser dictado en el ámbito de la Biblioteca Popular Asensio Abeijón, uh -huh. en Playa Unión. En playa. Uh -huh. eh, y ahí se demuestra algo que es muy sencillo: trabajando como, como somos capaces de hacer los seres humanos con cualquier actividad. Eh, naturalmente que se puede aprender a escribir poesía, aprender a disfrutar la poesía uh -huh. y aprender a conocer la poesía y de qué se trata. Nosotros en el taller tenemos unos procedimientos muy sencillos. Nosotros aprendemos a leer con los oídos, no aprendemos a leer con los ojos, porque lo colectivo es lo que atraviesa el taller. Uh -huh. La lectura es en voz alta y entre todos uh -huh. y la corrección o el desmalezamiento, uh -huh. como le llamamos nosotros, que hacemos de los textos también es colectivo. Hay que aprenderlo eso también. Hay que aprenderlo y nos da muchísimos aprendizajes claro, también. Claro. Socializarlos, compartir, vencer esta, la timidez. Estas palabras, estas palabras así que por ahí suenan, qué sé yo, pero son, son muy Asumir prófugas. el punto de vista externo la, del también. Otro, del la, otro, no digo la crítica, bueno, la crítica vino mal, La está crítica bien, vino bien. mal, pero sí, hay, que hay que aprender que existe sí, sí. también, ¿no? Y este, se aprende porque es un taller intensivo, especializado claro. en poesía, que no es un taller de solo eh, dos horas el lunes. Estamos comunicados durante toda la semana, claro. las consignas Con de trabajo claro. suelen, salen eh, permanentemente, y es así que en el ámbito de la universidad... Cuatro personas editaron sus primeros libros uh -huh. y acá en el ámbito de la Biblioteca Beijón hay cinco personas que han editado sus primeros libros. Interesante ya. el trabajo que hacen en la biblioteca, como en todas las bibliotecas, como en todas las bibliotecas. Todas, sí, no, no podemos, sí. pero conocemos por allí. Me ha tocado estar relacionado a la gente de la Biblioteca Ciencia Beijón por un motivo, o por el otro, y siempre abiertos a la comunidad, realizando actividades. Bueno, en el caso tuyo también, ¿no? Sí, hacemos muchísimo porque eh, y ellos hacen muchísimo. Este, porque la gente siempre está dispuesta a receptar uh -huh. y a recibir las propuestas eh, en el ámbito de la cultura ¿no? eh, yo a veces digo que el estado debería atender un poco más eh, a estas experiencias que no son individuales que son colectivas pero que están por por fuera del estado porque son las direcciones de cultura o la secretaría de cultura la que debería echar estamos más ojo a cómo se procede tema, no estamos complicados me parece en ese tema sí. porque bueno uno no ve ahora viste que le echa a todo el mundo la culpa a la pandemia en la Tal realidad igual. bueno está bien y tampoco son de estos funcionarios ni de esta gestión hablando no no el, es, es historia claro viene viene a, de muchos años siempre. y hay que hacer la salvedad porque bueno para no ir al político su en general no le importa claro. al hombre no al importa, buen ¿no? político no. inclusive mm. la cultura y claro. es un eje central la cultura, claro. no es periférico. Claro. Hay grandes claro. ejemplos en la historia de la humanidad sobre eso. Un gasto, se toma como algo que, no sé. Como un gasto menor, menor y nunca como una inversión. Claro, claro. Y nunca como una inversión. Hablando de un ¿esto concierto que era en la foto que estábamos mirando recién estabas haciendo allí. Es una actividad que hizo ah. Gustavo y Musa en el ámbito de la Biblioteca de Beijón, ah. justamente, e invitaba a una poesía serie de música. artistas, mm. poesía y música, mm. este, para hacer un espectáculo. Es un ciclo muy hermoso que se, dio, está, mirá, mirá que, que se dio, ahí estoy recitando, leyendo un poema. Te iba a preguntar lo siguiente, y eso es así, cuando uno escucha a alguien hablar bien y, bueno, re, o recitar, o en este caso de la poesía, este, uno queda allí absorto, queda así, y los niños es impresionante con las lecturas que hay cada cuenta canta, cuenta niños, cuenta cuentos, hay cuenta cuentos, por impresionante. Por todos lados. Y la atención de los niños es increíble. Y del ser. Este, de, por ahí van los papás y se enganchan más que los chicos. Es una cosa claro, impresionante, ¿no? Que tenemos la verdad. Porque ojalá pudiésemos estar haciendo permanentemente sí. estas esto cosas. Esto quiero hacer hincapié. Claro. Escuchar esto, ¿no? Porque debería haber. Se, se tendría que poder multiplicar uh -huh. este tipo de actividades que llevan a cabo, sobre todo, las bibliotecas populares como todas las bibliotecas, porque uh -huh. la biblioteca universitaria también es un multiplicador de actividades, este, pero se, podrían, se deberían multiplicar por cientos, por miles uh -huh. a lo largo de todo el país. Uh -huh. este, yo siempre digo que la gente en general, el arte no te va a salvar absolutamente de nada, ¿no? Pero la pero gente en te general, salva. cuando, <laughs> claro, cuando... Cuando estás cerquita del arte, sí, de cualquier disciplina, sí, sea la canción, sí, el teatro, música, la teatro, cerámica sea, o la literatura. Como el deporte. Es así. Como el deporte, exactamente. Sí. Más Tu vida esto, ¿no? es un poquitito es menos horrible sí, sí, sí. de lo que imaginamos que es en realidad sí, sí, la vida. Sí, sí, sí. Te acerca unos momentos de gratificación y de belleza, sobre todo. Sí. Como aporta el deporte y como aporta el arte. El ¿no? tema de la vocación, ¿no? un tema interesante de conversar también. Porque ahí está la, la faz y el detalle y el trabajo de el, nuestros maestros. Claro. Eh, donde claro. la escuela es fundamental y en estos tiempos que corren, por allí, con tantos problemas, inclusive que hay también, o por la pandemia, por la presencialidad, por lo que fuere, y estos últimos años, desgraciadamente, en nuestra provincia tuvimos que tener muchos días sin clase, por un motivo o por el otro. Este, y acá entramos a jugar con esto de la vocación, porque ahí me parece a mí, vos como. Este, que estás dictando estos talleres, también te das cuenta. Bueno, van específicamente a buscar en este caso poesía, pero vos ya ves la inquietud de la gente cuando tiene eh, por allí este, eh, esta necesidad de volcarse a algún tema en particular. Uno tiene la vocación de la música, la vocación, y ahí está y el Y se que encuentran detecta, vocaciones. Y se, se detectan. Te ¿no? topas con la vocación, y los como te topas es con fan, un destino también. Sí. Yo tengo alumnas, sí. eh, tanto de la universidad como de este grupo de la biblioteca Beijohn que te dicen a mí me da pudor por supuesto, pero bueno, me alegra también poder generar claro. eso, ¿no? O sea, es lo que Encontré me, una vocación. Lo que me duele es que hay tanta gente que tiene su vocación y son capaces para en este tipo de sociedad que estamos viviendo y están postergadas o realmente no, no tienen lo nunca la posibilidad de desarrollarla, claro, porque no debe haber puedo. gente que canta fantástico, no, en periodistas, sí. médicos, científicos en tantos millones de chicos, ¿no? Claro. Debe haber, ¿cómo no va a haber? Eh, claro y esa, que los hay. Seguramente claro que los hay. Lo que no existe que son no, las posibilidades no de que se topen claro. con esa vocación claro. y que la puedan desarrollar. Claro. Y ¿no? el que la descubre le cuesta muchísimo por allí y poder claro, desarrollar. Claro. En este en el arte ni que hablar. Ni por que, que hablar. Dijiste, de hablar ¿no? ni bueno, que hablar. estimadísimo Sergio, nos queda el último bloquecito. ¿Eh? Se nos pasó rapidísimo. El problema, pasó volando. Bueno. Lo hermoso pasa volando. Sí, está. Pero bueno, lo cierto es que tenemos que hacer una pequeña pausa. Estamos con Sergio Prabás. Y ya volvemos, sí, ¿eh? ya volvemos. Senda SRL, la higiene es salud. Ross Brokers. Seguridad y confianza. Tu buena inversión tiene un nombre. Imagen Inmobiliaria. En Irigoyen 835 Treleo. Imagen Inmobiliaria. Denadei Neumáticos. Distribuidor oficial FATE. Servicio de alineación y balanceo. Llantas originales y deportivas. Planes de pago para todos los presupuestos. Tarjetas de crédito. 12 y 18 cuotas. Encontranos en Hipólito Urigoyen, 1465 Treleu. Y en Puerto Madryn, Avenida Gales, 315. Denadei Neumáticos. Experiencia. Responsabilidad. ...y la mejor atención. Nos estamos preparando. Volvemos a entrenar. Gimnasio Saludable C. Aparato y musculación. Spinning. Pilates. Funcional. K. Entrenamiento al aire libre. Asesoría y planes de entrenamiento personalizados. Consultas nutricionales. Kinesiología. Masajes. Planes para toda la familia. Además, promociones por pago adelantado. Viví la experiencia de entrenamiento en el SEC. ¿Vos estás listo? Nosotros también. Gimnasio Saludable SEC. Bajo protocolo COVID-19. Trelew, Rawson y Puerto Madrid. El gremio más grande de la actividad privada. En Casa Texaira vas a encontrar todos los artículos de almacén al mejor precio. Disponible para todos los comercios y público en general. Comprá por producto individual o paquete. Ofertas promocionales todas las semanas. Comprá más y ahorra mucho más en Casa Texeira. 25 de mayo 476. Lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 16 a 19.30. Sábado de 8 a 12. 20 de junio 1120. Lunes a viernes de 8 a 16 horas y sábado de 8 a 12. Mira qué buena noticia. Los miércoles en estación de servicio Puma Treleu, 5% de descuento en naftas. Los jueves en Action Evangelina Treleu y Action Bruno en Puerto Madryn, 5% de descuento en naftas en Treleu. Estaciones de servicio Puma y Action Evangelina. En Puerto Madryn, Action Bruno te traen muy buenas noticias. Continuamos eh, con Sergio Prabás aquí en esta noche directamente desde el canal. Estamos haciendo este programa, espero que les gusten a ustedes, pero es una charla. Nos quedamos enganchados después hablando de algunos temas de las vocaciones justamente, que no quiero dejar pasar por alto, porque eh, el tema de la vocación es después lo que nos, nos hace felices. En definitiva es así. Este, y en el caso de la, de la poesía, en el caso tuyo en particular, dame tu opinión, querido mío, de, de, de la vocación, el descubrimiento, esto que hablamos de la posibilidad de descubrirnos. De descubrirse, ¿no? sí. de descubrirse y de descubrir sí. algo sí, que le guste sí, a uno, sí, sí, ¿no? Sí, sí. El efecto es devastador en el buen sentido cuando sí. uno descubre la música, o cómo te golpea un poema, o el que hace danza, o el que hace dibujo, o el alfarero. Sí. Cuando vos descubrís el efecto que produce en vos, eso no se el olvida. El bienestar más. mental que te Exactamente. produce. Exactamente. Sí. Exactamente. Sí. Te oxigena. Sí. Y tenemos que cambiar la cabeza, porque en general, yo muchas veces cuando me hacen esta pregunta, yo decepciono con mi respuesta, pero lo hago a propósito. Porque muchas veces me preguntan: Che, Sergio, ¿cómo te fue con tu último libro? No. Ah, me fue maravilloso. Bárbaro. ¿Con textos bizantinos? <laughs> Impresionante. Claro, ¿Y, ¿Y cuántos vendiste? Nada. No, pero estamos hablando, estamos en claro, sintonía distinta. Claro, claro. Lo pude escribir, claro, lo pude editar, claro. lo, pude, lo presento con los amigos en la claro, tele, nada claro, menos. Claro. Este, me hacen el comentario en la prensa y vos querés que encima me ocupe de venderlo. Claro. No, ni siquiera se vende. Pero está bueno decir esto porque este, hablaba, yo te pregunté a vos sobre el tema de los mandatos con respecto a las actividades. Porque en nuestra época que somos contemporáneos, indudablemente, sí, sí. Este, del, del mismo año de nacimiento, eh, por allí el mandato era, bueno, estudiar, esto que hablábamos, ¿no? En el caso tuyo, que lo contaste vos, sí. es, bueno, la relación familiar, que el médico, bueno, lo que fuere. Y ser poeta o cantar o estar este, estudiando, qué sé yo, no sé, bellas artes, yo no digo que no era bien visto, yo no sé quién para decir En casa era mal visto, pero, ah, en ¿sí? mi casa. Bueno, pero era una situación menor, ¿De ¿qué te vas a dedicar a esto? ¿De qué vas a, de qué vas a trabajar? Esa claro. media típica, así, media usada esa frase, pero... Che, sí, yo soy. Per... ¿Y de qué trabajas? Bueno, hoy, que es? Sigue siendo el mandato porque tenemos que darle la derecha a esto, a nuestra sociedad en ese aspecto. De hecho, entre Leu hay una escuela de arte o varias escuelas de arte donde puedes ir y estudiar escultura, puedes estudiar pintura, puede ser profesor, música, música puede ser. Desde la docencia, bueno, el arte. Exactamente, claro. bueno. Eh, o sea que esto está como habilitado, habilitadísimo respecto a lo que veníamos nosotros. Hay avance siempre. Indudablemente siempre. Pero hoy, hoy que. Dijiste una palabra que me encantó decir el éxito. Es como que el mandato social hoy es el éxito. Es el éxito, exacto. Según tu opinión. Tenés que vender mucho. Si ah. te, te dedicas o a lo consumo. que te dediques, ah. claro, porque vivimos en una época de consumo, claro. todo es descartable, uh -huh. pasa rápido, dura 24 horas y no mucho más. Uh -huh. Entonces, este, yo creo que hay que comenzar a transmitir el mensaje. Totalmente distinto, al revés. Uh -huh. Hace las cosas porque tengas ganas de hacerlas. Uh -huh. Hace las cosas porque te dan placer y porque te acercan al otro y las haces de a dos, de a tres, de manera colectiva. Claro. Es más lindo todavía con gente, sí. no solo. Pero no las hagas porque tenés que vender. Si vos te vas a dedicar a la literatura porque querés eh, vender libros y no, pone una librería y vende libros uh -huh. o dedícate a otra actividad. Pero en el arte es muy difícil. Es un camino. Es un okay. camino, es exactamente, verdad. es un camino. Mm. Pero en Argentina, por lo menos, es muy difícil. Nadie vive del arte. Todos tenemos otro mm. otro oficio, otro trabajo, otra profesión que te permite conseguir el sustento. Yo siempre digo que hay que tener una doble vida, una que te un trabajo que te permita conseguir el sustento. Y si estás bien, y si estás feliz, mucho mejor. Exactamente. Gran parte y después día, te dedicas, claro, por supuesto, claro. a desarrollar tu disciplina. Sí, artística Y no tenemos que olvidarnos, Sergio, el marco socioeconómico del país y de claro. la zona, y de nuestra zona. Sí. Ustedes decir, che, esto están hablando en televisión, de qué sé yo, pero la realidad es esa, ¿no? La realidad es el 50% de índices de pobreza, este, en cifras estadísticas frías y netas, es así. Tal cual. O sea que hay gente que este, no tiene ni para comer por allí. Sin Entonces, duda, este, pensar por ahí... Peor es todavía. Claro, es peor. Es peor todavía, porque el que no tiene para comer tampoco va a tener para leer. Claro. Las dos cosas van asociadas. Uh -huh. vos, la crisis económica es terrible, pero también te va a impedir lo otro, que es el cultivarte interiormente, que uh -huh. cultives tu espíritu. Si vos tenés mucho hambre, tampoco vas a poder hacer lo otro. Hay que solucionar el hambre, uh -huh. pero hay que solucionar lo otro también. Uh -huh. Hay que solucionar lo otro también. Uh -huh. Porque el hambre te impide el otro acceso a ese otro conocimiento también, uh -huh. Uh -huh. que es muy importante. Bueno, eh, te agradezco mucho eh, la gentileza de venir hasta casa. Realmente estamos muy contentos. Espero mañana entonces a las 7 de la tarde textos bizantinos allí en la, en la biblioteca. César y se va Bifón, a transmitir por el, Face, playa, no. se, el, por el Facebook Live de la biblioteca. Ah, ese es Así otro que, tema también, ahora poder sí. transmitir en forma directa. Claro. Esto es lo que pasa también en el periodismo con respecto a que hay mucha gente que ya es cronista también de los medios porque claro. manda las fotos y manda, bueno, se va haciendo todo, ¿no? Y todo el mundo quiere ser periodista ¿Sí? alguna vez por ¿Sí? un rato. ¿Sí? Sí, es cierto, sí, es cierto. El tema es que uno tiene que chequear todo lo que llega también. No, no, no y hay que hacerlo con responsabilidad claro. también, sin claro. duda. Claro. Hay que hacerlo con responsabilidad. Bueno, agradecidísimo, Sergio. Muchas gracias. El agradecido soy yo. Sí. Me encanta haber podido estar, de, no sé, dialogando de estas cosas que no es habitual que uno en tenga posibilidades. En estos tiempos que corren, que son tan bravos, ¿no? Gracias, muy amable. Bueno. Eh, a ustedes, eh. muchísimas gracias por, el, por estar con nosotros en 12x2, gracias a la gente del canal, Sergio allí en los controles, el director de cámara, un abrazo grande, a Gabriel, a Guido, a todos ellos que siempre, siempre, siempre nos atienden de la mejor manera. Es un gran equipo Canal 12, lo cual me llena de satisfacción poder compartir con todos ustedes este, nuestros invitados que llegan, ustedes vieran acá, inclusive puede dar fe Sergio que está aquí con nosotros, en el marco que estamos solos, en este gran estudio, este mega estudio que tiene Canal 12, estamos Sergio y yo, está todo trabajado control remoto, así que es maravilloso eso, es maravilloso cómo este, realmente se cuidan los protocolos, durante la pandemia fue así y, y seguimos en pandemia con los cuidados, así que bueno. Estábamos muy bien. Y por otro lado, siempre con Dandy. Mira Dandy, Belgrano 234, la gente de Dandy que realmente nos viste de la mejor manera. Un gran abrazo, seis cuotas sin intereses, todas las posibilidades. Hay que vestirse bien porque este año, si Dios quiere, bueno, están los viajes de egresados, están también las fiestas de egresados, las fiestas de fin de año, el casamiento postergado hace tanto tiempo. Bueno, tenés que estar bien vestido y con Dandy siempre vas a estar bien vestido. Que la pasen muy bien. Mañana jueves, eh, perdón, mañana viernes y el sábado se repite el programa. Así que bueno, si aquellos tengan ganas de ver el, el programa, lo pueden ver. Y si no por YouTube, están poniendo todos los programas allí en el canal de YouTube, se puede ver la reproducción de cada uno de los programas que van saliendo, lo cual también facilita esto, de decir, bueno, miro después por YouTube, como no, le ponen me gusta y realmente nos viene bárbaro. Hasta siempre. Chao, chao.